la sociedad de almas no era muy diferente a lo que es en el presente, seguramente verás caras muy conocidas en puestos importantes. Los capitanes y los tenientes se reúnen para recibir al nuevo capitán del Escuadrón 12, ya que la capitana de ese escuadrón acaba de ser promovida al Escuadrón 0, que es la guardia real que cuida al Rey de las Almas. Aquí podemos ver una estructura diferente de los escuadrones. Para empezar, los capitanes. El capitán del Escuadrón 1 es Yamamoto, así como en el presente. La capitana del Escuadrón 2 es Yoruichi. El capitán del Escuadrón 3 es Rose. La capitana del Escuadrón 4 es Unohana, igual que en el presente. El capitán del Escuadrón 5 es Shinji. El capitán del Escuadrón 6 es el abuelo de Byakuya. El capitán del Escuadrón 7 es Love. El capitán del Escuadrón 8 es Shunsui. El capitán del Escuadrón 9 es Kensei. El capitán del Escuadrón 11 es Kenpachi. El capitán del Escuadrón 12, pues ya lo vamos a conocer en un momento. Y el capitán del Escuadrón 13 es el Ukitake. No pude encontrar en ese momento quién era el capitán del Escuadrón 10 porque nunca lo vemos durante todo este flashback, así que por ahora vamos a asumir que o no había capitán en ese momento o simplemente no lo mostraron. También podemos ver a los demás Vizard como tenientes. Por ejemplo, Lisa, la de las revistas porno, es la teniente del Shunsui. Hiyori es la teniente del Escuadrón 12. Y el teniente del Shinji es nadie más que el mismísimo Aizen. Soifon, que en aquel tiempo era el teniente de Yoruichi, no le agrada mucho la persona que Yoruichi nominó como capitán del Escuadrón 12. Esta persona resulta ser nada más que el Urahara. Como podemos ver, todos los personajes que están desterrados en el presente tenían puestos muy importantes en la Sociedad de Almas. Hiyori tampoco está muy contenta con el Urahara, ya que consideraba a la anterior capitana como una segunda madre. Por más que el Urahara intenta llevarse bien con ella, Hiyori nada más no se acomoda a su presencia. Después de no haber progresado nada en su relación, Urahara lleva a Hiyori al Nido de Gusanos, que es una prisión donde llevan a los individuos que son potencialmente peligrosos. Aún no han hecho nada, pero los tienen aquí por si acaso. Urahara quiere abrir un centro de investigación y descubrimiento en el Escuadrón 12 para darle un apoyo científico a la Sociedad de Almas, y la razón por la que vinieron al Nido de Gusanos es para reclutar a un muy buen científico, y pues estamos hablando de nadie más que el Mayuri. Así, Urahara recluta a Mayuri como su tercero al mando para que maneje el lado científico de las cosas. Vemos pequeñas interacciones como a Byakuya niño con su abuelo, luego con su maestra Yoruichi, Ukitake hablando con el Kaien, y a un niño prodigio, el pequeño Gin, quien ya estaba trabajando con Aizen aún cuando era niño. Saltamos 9 años en el futuro y varias almas del distrito Rukon están desapareciendo misteriosamente sin dejar algún rastro más que su ropa. Vemos que el Kensei fue enviado a investigar esas desapariciones. En su camino se encuentra con un Hollow que tiene capturado al Isagi niño, y el Kensei lo salva. En ese momento la Machiru se encuentra con ropa de Shinigami, lo que quiere decir que las personas dentro del Seireitei están empezando a desaparecer también. Kensei pide refuerzos, pero en ese momento el Tosen se revela ante su capitán. Después de sentir cómo la energía del Kensei se desaparece, el capitán comandante reúne a todos los capitanes para mandar refuerzos. El Yamamoto manda a 5 personas a la escena, a Shinji, a Rose, a Love, al capitán de la unidad de magia Tesai, quien es el que trabaja en la tienda de Urahara en el presente, y a su teniente Hachi. El Shunsui dice que no es buena idea mandar al capitán de la unidad de magia, así que reemplaza a Tesai con su propia teniente, Lisa. Ahora, todas las piezas están en su lugar. Shinji se encuentra a la Hiyori, quien había sido enviada por el Urahara. Ella estaba peleando con el Kensei, quien ahora tiene una máscara de Hollow. Luego se aparece la Mashiro con máscara y todos empiezan a pelear. El Hachi logra someter al Kensei y a la Mashiro, pero cuando pensábamos que todo estaba bajo control, la Hiyori también se convierte en un Hollow. Luego llega el Tosen y se los dobla a todos. Aizen aparece y cuando Shinji iba a atacarlo, este también se empieza a convertir en Hollow junto con los demás. Todos fueron un experimento. Aizen estaba tratando de crear a Rankars. La existencia de los Vizard simplemente es un mal cálculo. Cuando estaba a punto de eliminar a sus conejillos de indias, Urahara y Tesai llegan a la escena.
Urahara de inmediato identifica el experimento como holoficación. Por más que Tessai intenta detener a Aizen y los demás, estos desaparecen. Al ver que Urahara ya conocía de qué se trataba todo esto, Tessai teletransporta a todos al cuartel del Escuadrón 12. Urahara le cuenta que estaba investigando cómo hacer el alma de un Shinigami más fuerte, y así descubrió que la holoficación era posible. Urahara había creado un material que borraba la línea entre los Shinigamis y los Hollows. Este material es el Hogyoku, que recordarán es lo que Aizen se robó al final de la Sociedad de Almas, y es lo que ha estado usando para poder crear a Rankars. Urahara utiliza el Hogyoku para intentar quitarle los poderes de Hollow al Shinji y a los demás, pero al final no lo logra, y Urahara y Tessai son puestos bajo arresto por la Central 46 y los declaran culpables. Urahara intenta explicarles que el culpable es Aizen, pero Aizen ya había hipnotizado a todos para tener testigos de que él se encontraba en su escuadrón mientras todo estaba pasando. En ese momento aparece Yoruichi disfrazada y se los lleva al lugar secreto de entrenamiento. Así, Urahara, Yoruichi, Tessai y los Vizards escapan hacia el mundo de los vivos con sus vidas y reputaciones completamente destruidas por un solo individuo, Sosuke Aizen. Aizen es confrontado por los capitanes y sus tenientes. En ese momento, Aizen llama a los tres últimos espadas: Tier Halibel, la actual espada número 3, Barragan Ryusenban, el espada número 2, y Coyote Stark, el espada número 1. El capitán comandante Yamamoto usa su Zanpakuto para envolver a Aizen, a Tōsen y a Gin en un círculo de fuego para que no intervengan. Como Aizen está atrapado, Barragan es quien dará las órdenes por ahora. La ciudad Karakura fue reemplazada con una réplica con un hechizo y este se mantiene con cuatro pilares. Barragan manda a unos Hollows a destruir los cuatro pilares, pero esto no preocupa a nadie porque en esos pilares ya se encuentran personas cuidándolos. El Yumichika, el Ikkaku, el Isuru y el Isagi. Al ver que los Hollows fueron asesinados, Barragan manda a sus fracciones a pelear. Los siguientes tres episodios son las peleas entre estas fracciones y los guardias de los pilares, así que se las voy a resumir rapidito. Isuru se pelea con un hombre que se transforma en pájaro, utiliza su espada Wabisuke, que incrementa el peso de las cosas que toca, y decapita al pájaro sin piedad alguna. Luego, el Yumichika se pelea con un fan de JoJo's y Sailor Moon. Aquí nos revela el verdadero poder de su Zanpakuto, que es absorber hasta la última gota de energía espiritual de su enemigo. Al principio pensamos que este era su Bankai, pero de hecho es el verdadero Shikai de su espada. La razón por la que lo mantiene oculto es porque pertenece al escuadrón de Kenpachi, y en este escuadrón todos pelean con ataques directos y físicos, y una espada tipo magia como la suya no iría acorde con los ideales de su escuadrón. Y así, Sailor JoJo es derrotado. La pelea más interesante es la del Isagi y el hombre langosta, ya que Isagi tiene un vínculo personal con Tōsen, su anterior capitán. Durante su pelea con la langosta, Isagi no quiere liberar su Zanpakuto, y esto es porque su espada le asusta, porque tiene la forma de una Zanpakuto diseñada con el mero propósito de matar. Isagi recuerda una lección de vida que le dio el Tōsen en el pasado: aquel que no le teme a la espada que carga, no es digno de cargar dicha espada. Y así, la langosta es vencida. Y la pelea del Isagi la voy a dejar porque sí está medio épica, la verdad.
Ah, pero no todo anda bien, porque Likaku sí fue vencido y su pilar ha caído. Ah, pero no se preocupen, porque el perrito, el Capitán Komamura, aparece a pelear con el Arrancar. Este activa su Bankai Kokujo Tengen Mew, que es básicamente un Susano gigante a control remoto. Luego empiezan como 1000 peleas al mismo tiempo, pero ahora nos concentraremos en la pelea de Rangiku con las tres facciones de Halivel. Ellas son Apache, Mila Rose y Sun Sun. Rangiku libera su espada, Haineko, que hace que su espada se transforme en cenizas y todo lo que la ceniza toca es cortado por Rangiku. Pero las fracciones rápidamente agarran la onda y las cosas empiezan a ir mal para el mujerón. En ese momento se aparece la Momo, la chica que fue teniente de Aizen. Con la ayuda de Momo, las dos empiezan a ganar la pelea. Esto hace que las fracciones activen cada una su resurrección. Apache es un ciervo, Mila Rose una leona y Sun Sun una anaconda. Al arrancarse cada una un brazo, crean a un monstruo gigante, una quimera llamada Ajon. Este monstruo le arranca la mitad del abdomen al Rangiku. En el anime lo censuraron, pero aquí está el manga para que vean la verdadera herida. Luego, Ajon le mete un puñetazo en el estómago a la Momo y deja a ambas fuera de combate. Isuru e Isagi aparecen para intentar ayudar, pero tampoco pueden con la quimera. En ese momento se aparece el Yamamoto y sin algún esfuerzo alguno, parte a la mitad al Ajon y rostiza a las tres fracciones. Mientras todo esto pasaba, Ulquiorra le pregunta a Orihime si tiene miedo porque Aizen la considera inútil. Ella le dice que no tiene miedo porque todos sus amigos vinieron a salvarla. Su corazón está con sus amigos. Ulquiorra le dice que no se pueden compartir sentimientos. Eso es solo un engaño para reconfortarse, nada más que una ilusión humana. Ulquiorra le cuestiona, ¿qué es un corazón? Si te abro el pecho, ¿podré verlo? Si te parto el cráneo, ¿podré verlo? ¿Qué es un corazón? En ese momento se aparece el Ichigo y ambos empiezan a pelear. La temporada termina justo en el preludio de una de las mejores batallas de toda la serie. Ichigo Kurosaki versus la espada número 4, Ulquiorra Cipher.